Curso aprobado. Es una máquina de escribir. Sirve para guardar tu avance. ¿Quieres utilizar la cinta? Yes. Pero va a dejar algo para luego, desgraciado. Reviéntalo ahora en el suelo, joder. Amigo. Estoy hablando muy alto. Hola, malafacas. Aquí seguimos. Vamos a ver qué le pasa hoy a este pobre hombre. Tengo ganas de... Voy a ir al que me pegó los dos bocados al principio, que es muy majo él. Le voy a inflar a plomo, porque no me voy a cortar ni un puto pelo. A ver, ¿dónde estás, cabrón? Que te voy a dar... Te voy a dar jave de fuga. Ah, ¿ahora no estás? Es el cadáver de Kenneth. Pobre Kenneth, joder. Tiene algo entre las manos. Una cinta. Es una filmación, necesitaría un vídeo o un proyector para verla. Bueno, pues ya la veremos. Vamos a ver qué hay por aquí. Riquitán, riquitucan, pancaun. Pues qué coraje me da cada vez que abre una puerta. Vale, vale. ¿Qué te pasa, Chris? Estás un poco trambólico. Le duele el deudeno. A ver. Hostia, tío, qué miedo, colega. ¡Oh! ¡Oh! Sí, señor. 15 balas más. Un tío muerto ahí. Plantas. Marihuana, amigo. Ole, ole, ole. Una planta. Voy a coger la otra también. Tetén, tetén, tetén. Hierba verde. ¿Nos queréis engañar, cabrones? A ver, ¿me puedo meter una hierba? Utilizar. Anda. Me ha puesto amarilla la vida. Verde, perfecto. Ya está bien, ya no va cojeando el pobre hombre. Vamos a ver. Hay alguien en el suelo. Parece que murió de repente. Le dio un Yu Yu Hakusho. ¿Qué diablos está pasando en esta maldita mansión? Pues, nada bueno, joder. Es una jaula enorme. Dentro hay un cuervo muerto. Coge el cuervo y hazte una paella, joder. Hostia, las cámaras, tío. Qué melancolía, qué bueno. Tan, 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 tan. Vamos, Chris. Ah, digo, como me diga que está cerrada, lo mismo le pego una hostia. Vale. Qué coraje me da no verlo de dentro. Vale, a ver, por aquí. Hostia, los cristales. ¡Eh! ¿Eso qué? ¡Eso es un tío! No, pero está aquí. Hola, Juan. Vale, va a pegar. Le has pegado un tiro al viento. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Mátalo! No puede ser, tío, no puede ser tan malo, tío. Vale. Ya he tirado dos balas. Me cago en la puta. ¿Estás muerto? ¿No estás muerto? Sí, está muerto. Le sale sangre, venga. Está cerrada por dentro. Pues qué bien, joder. Hostia, tío, vaya pasillo, tú. Qué miedo. Chan, 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 chan. Chan. ¿Esto qué es? Flecha de oro. ¡Ay, que me lo llevo al rastro, pilla! Me la llevo. Sí, sí, salir, venga. Hostia, otro cargador, tú. Este pavo está de suerte. Cargador de pistola, yes. Vale. ¿Qué cojones, tío? Vamos a ver, A o B. A o B, A o B, A o B, A o B. Vamos a ir a ver. Venga, está cerrada por dentro. Qué manía de cerrar las puertas por el otro lado. La has abierto. ¿Con qué? ¿Con qué la has abierto? ¿Qué coño habrá? Dios. Estas puertas. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué pasa, tío? Vaya cara se le ha quedado al pobre hombre. Que te mueras, que te mueras, que te mueras. Vamos a reírlo. Venga, tirado al viento. Oye, pero carga, carga, rápido.
ritmo. Vale. Sí, estás muerto ya. Que te salga sangre. Uno está muerto. Ah, sí, sí, está muerto, sí. Joder. Sí que son duros los zombies. Oh, tiene una piedra. Rubia, suéltame la piedra. Suéltame la piedra. Ah, vale, 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 vale. Esto para aquí. Vamos, Chris, joder. Vale. Un poquito más. ¡Quieto! Vale. Y ahora para abajo. ¡A la mierda! Venga, hasta luego. Vale, estupendo. A ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy arriba del reloj. Ah, ábreme la puerta. No sé si puedo abrir, o sea, no he mirado si puedo abrirlo de alguna manera. ¡Ah! ¡Hostia, tengo mapa! ¡Me cago en la puta! ¡Qué bien, joder! Vale. No puedes correr de ninguna manera. Desgracia. ¿Y esta puerta? No, me equivoqué de botón, perdón. Salir de la pantalla de estado. Está cerrada por dentro. ¿Cómo no? Para variar. Me cago en... Ahora. No. Este tío no corre. Es un vago. Está cerrada. La cerradura tiene grabada el emblema de una armadura. Qué bien. A saber qué coño será el emblema. Los truenos. Y está cerrada. La cerradura tiene grabada el emblema de una espada. Pues venga. Pues bajamos para abajo. No, me parece que es el salón, ¿no? ¿Esto qué es? Hostia, tío. Qué mal rollo. Joder, qué puto la puerta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde carajo estoy? ¡Un cementerio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Eso qué es? Ahí hay una caja de munición. Pero como voy sobrado, la voy a dejar para saber qué está ahí. ¿Esto qué es? Hay un ángel grabado en la piedra. Tiene una muestra en forma de punta de flecha. Hostia, ¿no podría hacer nada con la flecha? Utilizar. No encajará en la muesca. Tal cual está. ¿Cómo que tal cual está? Vamos a ver. Examinar. Sí, pero sí. ¿Por qué no? Combinar. ¿Le puedo quitar el pedrusco? No. ¿Qué sé? Con el cuchillo. Ah, combinar. No puedo combinar los dos objetos. Pues entonces, ¿qué coño hago? La la la. No encajará en la muesca. ¿Y cómo la rompo? A saber, tío, me cago en la leche. Vamos a ver. ¡Hostia! Está cerrada por dentro. Me cago en su prima. Son lápidas antiguas, no tiene nada escrito. Pues ir poniendo mi nombre. Vale. Esto me ha rayado, Esto me ha rayado a mí. Utilizar. No hace falta. Ah, no. No hace falta utilizar esa hora. Flecha de oro. Vete y véndela, hombre. Vete y véndela. Vale, pues aquí no hay nada que rascar. Volvemos para adentro. Me encanta que hayan conseguido conservar la esencia del juego en sí, ¿no? Que era mucho puzzle, mucha gema. Encaja esto aquí, pero como no sabes cómo te jodes, etcétera, etcétera. Así que, bajando la escalera. Vale, pues nada, me queda mirar esto de aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Hola. Joder, macho, se pueden abrir todas. Qué mal rollo. Al otro lado. ¡Oh! Algo brilla ahí en la estatua. Es la escultura de una mujer con un cántaro de agua. ¿Qué
dicen que de tanto ir el cántaro a la fuente, llega un día que se rompe. A ver. Está cerrada. Emblema de una espada. Vamos a ver si esto. Ah, mira. Esto fuera. ¿Quién coño ha puesto la mesita en medio? ¿Quién ha sido el imbécil? A ver. ¿Esto qué? Ah, coño, que hay un pasillo. ¿Y aquí qué? ¡Oh! ¿Coger puñal? Pues claro. Ciertos objetos como los puñales te permitirán escapar del abrazo de tu enemigo, aunque no podrás zafarte tan fácilmente si tu agresor te agarra por la espalda. Para equipar un objeto de defensa, dirígete a la pantalla de estado y escógelo en el menú de objeto de defensa. A continuación, selecciona el comando llevar. Si la opción objeto de defensa está en modo manual, tendrás que pulsar para utilizarlo. Perfecto. Pues nada, si aquí solo hay un puto puñal, pues me piro. ¿Qué pasa? ¿Tú has visto un muerto o qué? ¡Me cago en la puta! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Hostia, es gigante! ¡El gigante verde hecho zombie! ¡Tú, dispárale, joder! ¡No te quedes mirando! ¡Reviéntalo! ¡No! ¡Me coge! ¡Que me... ¡Oh, oh, oh! ¡Headshot, motherfucker! Te la has llevado puesta, campeón. Te la has llevado puesta. A ver. ¿Y esto qué? ¿Cómo cojo esa mierda? ¿Tendré que disparar para arriba? A ver tú, ¿para dónde miras? A ver, pégate bien. No, estoy gastando munición tontamente. Y esto no lo puedo mover. Muévelo, empújalo. ¿Cómo coño cojo yo eso? Bueno, por aquí no hay nada más, excepto la puerta que está... Que está cerrada, creo. Joder, macho, ya me he equivocado otra vez de botón. Está cerrada. La cerradura tiene grabado la... Bueno, con los emblemas. ¿Tengo espacio en el inventario? Sí, tengo un slot. Bueno, pues nada. Aquí ya hemos hecho todo. Chan, 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 chan. Volvemos al vestíbulo. Está cerrada la puerta. La cerradura tiene grabada, ¿eh? El emblema de un casco, ¿vale? Bien. ¿Qué coño hay por aquí abajo? ¡Oh, una puerta! ¡Venga! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ah! Me pregunto qué habrá al otro lado de la puerta. Yo no me lo pregunto. Que le den por el culo, joder. Que le den. No, pues ya hemos mirado todas las puertas. Así que, chavales, de momento, segundo capítulo, un poco así de... De rulo por la mansión. Y lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, comentar qué os parece, si me podéis echar un cable, echarlo, no os cortéis, porque voy más perdido que un hijo puta el día del padre. Y eso, un saludo a todos, mafacas, dale a like, comenta y comparte.